Agradezco la palabra del señor director de Información e Inteligencia Policial, porque si hay algo que la, las instituciones nos pueden perder es su historia. No podemos perder nunca la historia de dónde venimos, cuál es nuestra génesis, si no, no sabemos a dónde vamos. Y es muy bueno que él haya mencionado cómo fue ese proceso de nuestra inteligencia en nuestro país al servicio de nuestra patria. Y ver hoy representantes de alguna época que nos acompaña como unos exdirectores u otros oficiales que forjaron la historia real y viva de esta unidad, que, que obviamente todos trabajaron en su momento con las herramientas que habían y así obtuvieron grandes resultados. Hay algo muy importante que las instituciones tienen que tener presente siempre. Hemos hablado de mucha tecnología, hemos hablado de mucha logística, pero lo más importante que tienen las instituciones son sus recursos humanos. Y si nosotros no nos preocupamos por la capacitación constante, la formación especializada y en especial en esta unidad, nunca vamos a lograr los objetivos que nos planteamos. Porque más que tengamos la mejor tecnología, si no sabemos usar las herramientas, jamás vamos a obtener esos resultados que nosotros nos planteamos, estratégicamente o tácticamente. Así que nosotros queremos agradecer plenamente a los policías que día a día se dedican en forma totalmente anónima dentro de esta unidad, pero que han hecho algo muy especial, que han dado tranquilidad, seguridad y respuestas a los ciudadanos de nuestro país, todos los días. Tal vez nosotros hacemos nuestro servicio, cumplimos con lo que se nos manda día a día y no nos damos cuenta del alcance que tenemos. Hemos dicho durante todo este periodo que hemos sido... Conquistando nuevamente comisarías, hemos ido conquistando nuevamente destacamentos, subcomisarías, porque los policías tienen que estar en contacto con el vecino. Es lo mejor que hay estar en contacto con el vecino. La institución tiene que estar ahí, en el terreno. Y saben cuál es la mejor fuente de información de inteligencia en cualquier parte del territorio nacional. Ese policía que está en la comunidad, que es el que transmite las, lo que él... Puede conseguir o colectar con los vecinos y pasar esa información a esas unidades especializadas para procesar y después realizar operaciones o tomar determinadas medidas estratégicas a nivel nacional. Por eso es muy importante ese despliegue territorial y esos policías que están en esos lugares que son parte de la información, la inteligencia, la investigación de nuestra policía. Somos un gran cuerpo, somos el parte de un todo. La Policía Nacional jamás deja de pensar en el trabajo constante en equipo, profesional, con la tecnología, pero principalmente con el saber. No nos guardamos las cosas, debemos compartirlas. Aquellos que transitaron antes van dejando y quienes venimos atrás debemos tomar y a su vez compartir con aquellos que nos siguen y quien dependen de nosotros. El conocimiento es institucional, estamos obligados a transmitirlo a las generaciones que vienen y esperan de nosotros los mejores resultados o que los guiemos con esa luz que tenemos que transmitir el camino hacia el éxito. Muchas gracias a todos los policías, del cual nosotros nos sentimos sumamente orgullosos y nos sentimos con un gran honor de poder comandarlos, porque sabemos que tenemos grandes profesionales que han conseguido grandes éxitos. Como decía el director, la Dirección Nacional de Información e Inteligencia Policial ha participado plenamente en la prevención de hechos de naturaleza que han aparecido en la prensa últimamente, que han estado este, muchas veces en cuestionamiento, pero que la policía nacional a través de esa dirección de información e inteligencia logró prevenir y hoy se encuentra plenamente participando en todas las unidades, de, este, con todas las otras unidades que conforman la, la operación en frontera, en forma silenciosa, pero lo ha hecho en forma muy efectiva. Así que feliz día para todos. Este, nos sentimos orgullosos y honrados de tenerlo en la, dentro de la Policía Nacional. Muchas gracias.